Hola, bienvenidos a nuestra reunión de las 6 de la tarde. Estoy llegando prácticamente con un minuto de atraso, perdón, por favor. Pero bueno, ya estamos aquí y para juntos gozarnos esta tarde. Yo por lo menos la paso muy bien, me divierto, la gozo, disfruto estar con el Señor en con ustedes en estos momentos en que, bueno, pues digamos que momentos de dificultad, de encierro, de pues a veces, ¿por qué no?, tristeza. De repente, cuando volteamos y vemos todo lo que está pasando, cuando nuestros seres queridos parten, o cuando amigos cercanos, o cuando personas simplemente que están cercanas a nosotros, pues resulta que están siendo afectadas, pues por salud o por trabajo o por dinero, en fin, por tantas cosas que nos están pasando en estos días y que de repente vemos tan cercanos a estar con problemas que pues a veces nos achicopalan, ¿no? Nos entristece. Y de qué manera dejar esto a un lado, pues pidiéndole al Señor y estando con el Señor, por lo menos a mí me parece que es la manera más sencilla de hacerlo, de confortarnos, de sentir consuelo en medio de tanto, tanta, tanta situación tan, tan difícil, tan complicada. Todos los días vemos los números que las autoridades nos proporcionan de lo que está pasando en el país y en el mundo. Y no es nada agradable de repente darnos cuenta de todo esto. Así que, pues tenemos que venir al Rey de Reyes y al Señor de los Señores a pedir que esté con nosotros y que nos ayude. Hoy, de una manera, bueno, pues me van a tener que perdonar, pero se fundió mi lámpara aquí de en medio y tengo que prender aquellas, por lo menos para tener un poco de luz. Espero que sea suficiente, porque pues no puedo salir y es un foco especial, no es un foco normal. Entonces, pues mil disculpas. Pero bueno, vamos a hacer esto con el que vamos a dar inicio. Y también hoy les voy a pedir otros favores, espero que me cumplan. Y bueno, esto para dar inicio se llama En el fango y el error, y fue el mismo que compuso mi padre en 1960, con la colaboración del hermano Nabor Cepeda Porras, y que fue compuesto para la Fraternidad Nacional de Varones Nueva Raza. Y es importante que mencione que, bueno, muchas veces ya no lo saben tocar hoy porque no entienden en la rítmica, no entienden en la manera en que fue hecho. Es una marcha, es un himno de gozo, es un himno de trabajo, de milicia. Pues es importante tocarlo en el ritmo que debe ser, y es importante dar el énfasis que debe tener. Y esto es así. Empujando
Francisco Muñiz y de el hermano Nabor Cepeda Porras, al fin, militar, por eso tiene esa cadencia, tiene esa manera de entonarse. 8 personas en Facebook y 9 en YouTube con 3 likes y estamos iniciando esta ronda de las 6 de la tarde de hoy, sábado 23 de mayo de 2020. Samuel Tinoco Meléndez se unió y dice, la paz de Dios, Samuel Meléndez Tinoco, pero ya le ando cambiando los apellidos. La paz de Dios, puede entonar el himno en negro fango, yo estaba hundido, sí, con mucho gusto. Lupriginga Figueroa Reyes, buena tarde, paz de Dios. Mil gracias con el maestro. No sé si es un himno o está diciendo que, o está dando las gracias por estar con el Señor, no sé. Pero acláreme, hermana Lupriginga, por favor. Micaela Barajas, así es, hermano, me siento triste. Ánimo, hermana, ánimo, Dios está con nosotros, eso es lo más importante. Yo sé que hay momentos en que entramos en una situación difícil, pero es el momento de tomarnos de la mano. Yo digo, como un ejemplo así, muy burdo, si usted quiere, que de repente el evangelio es como una alcayata en la pared de la cual colgamos un lazo, y cuando sentimos que estamos a punto de desfallecer en situaciones muy difíciles, de ahí nos agarramos, de ahí nos sujetamos, de ahí nos sostenemos, cual si fuéramos una hamaca, para no caernos. Y el Señor es tan fuerte y es tan grande que extiende su brazo y nos toma y nos ayuda a salir adelante. Así que ánimo, hermana Micaela, vamos a cantar y vamos a alabar a Dios y va a ver que se va a sentir mejor. Graciela Camacho, buenas tardes, hermano, paz de Dios. Mi familia Camacho Soperanes está orando por ellos porque están en casa, en su casa,
Y mi hermana Blanca y mi papá Andrés tienen tos y han tenido temperatura. Gracias. Supongo que me está diciendo que sigamos orando por ellos. Ahora que agreguemos a su papá Andrés y a su hermana Blanca, con mucho gusto lo vamos a hacer y vamos a estar orando por ellos. A seguir orando por los hermanos Camacho Soperanes. Y vamos a agregar con mucho gusto, al fin que ya quitamos a varios hoy en la mañana, vamos a orar ahora por el hermano Andrés y la hermana Blanca. Para estar orando con mucho, mucho, mucho gusto. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Lupi Gringa Figueroa, perdón, es mil veces. Ah, ok, sí, mil veces con el maestro, con mucho gusto. Hermana Lupi Gringa, ahorita lo hacemos con todo gusto. En el fango y el arroz pide el hermano Samuel Martínez, Meléndez. No le digo que a fuerza le quiero cambiar el nombre. En el fango es así, el negro fango. Del hermano Alberto Beto Martínez. En negro fango, yo estaba hundido, nos decía su hijo, hermano Felipe Martínez, que pues era su hino, era su testimonio. Él era peluquero, el hermano Martínez, y que cuando estaba en la peluquería él lo cantaba solito. Hasta que un hermano lo escuchó y le dijo, no sea egoísta, enséñanos. Y pues corrió como la pólvora. Esto es así. Con el Señor, de gracia llenos en
A ver por acá en YouTube, en Facebook, perdón, que tenemos Uciel Romero. Saludos, hermano Liceo Sánchez, Dios te bendiga mucho. Puede cantar el himno Yo Tengo Una Mansión, por favor. Sí, hermano, con mucho gusto. Martis, a ver si tiene Alcocer, ya estamos por aquí para disfrutar estos bellos momentos. Gracias, Martita, me da mucho gusto que se conecten, y me da más gusto cuando me avisan o me dicen, porque me siento acompañado. Saludos a Benja, saludos a tus hijos. Carmons, Arceli, Araceli Mesa y dos personas más se unieron, bienvenidos. Noé Ortucha, bienvenido. Araceli Mesa, buenas tardes, hermano. ¿Podría tocar el himno Salir Valientes Batallones de Israel? No recuerdo el título, se llama Marcha de Triunfo, con mucho gusto lo hacemos. Francisco Ramírez Sánchez se unió. Amén, ya estás viéndole, hermano. Supongo que se refiere a alguien más, pero bueno, qué bueno que está ya aquí. Gerardo George se unió. Lilia Bemier se unió. María Teresa Espinosa Hernández se unió. Esther Martínez se unió. Natán Álvarez se unió. Lilia Bernier. Hola, hermano, la paz de nuestro Dios sea con usted y su familia. ¿Podríamos alabar a Dios con el himno Gloria a ti, Jesús Divino? Sí, con mucho gusto. José Antonio Romero, Antonio Romero lo está viendo. Que Dios lo bendiga mucho, hermano. Gracias, hermano José Antonio. Agradezco mucho que esté aquí. Y Almita Zárate, bienvenida, Almita. Luego no te veo y pienso que no te conectaste. Magda López se unió. Bienvenida, hermana Magda, hermana Alma. Gracias. Vamos a hacer con mucho gusto que nos pide Uciel Romero. Yo tengo una mansión. Déjenme ver nada más que dónde está la letra. Localizarla. Y con mucho gusto lo hacemos. Espero que no se vea muy oscuro la transmisión. Ustedes me dicen, por favor. Porque ya les dije que no tengo una lámpara que se me, ayer se me fundió. Y pues está en chino poder. No me dejan salir ahorita a comprarla. Entonces, pues tengo que. Prendí otras lámparas, ¿sabes? Espero que me funcione. Lo bueno es que estos teléfonos tienen una buena camarita y funciona bien. Vamos a ver esto, que es así. Thank you.
Yo tengo una mansión, mansión de gloria es, donde allí dormí, mi noche también, los días son de luz de gloria, sí, porque Cristo tengo una mansión con mucho gusto. Vamos a ver qué tenemos aquí en Facebook. Bueno, tenemos nada adicional a lo que hemos traído. Y bueno, la hermana Lupita nos pide mil veces con el maestro. Vamos a hacerlo con mucho gusto. Un canto que yo aprendí ya estando siendo un adolescente.
y lo y este y bueno, esto es así. Realmente yo pocas veces lo bueno, se canta con cierta frecuencia y esto es así. Con el maestro, y vamos a ver en Facebook qué tenemos. Tenemos 13 personas en YouTube con 7 likes y 16 personas en Facebook. Con yo creo que hoy todo el mundo se fue de fiesta porque tenemos poquita gente. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí al final. Lupita Estrada se unió, Fa de la Cruz se unió, Edgar Alberto Sánchez Olivares se unió. Se unió, hola, ¿cómo estamos todos los tres y bienvenidos? Eliu Ibarra, himno de su papá en la cruz del Calvario. Sí, con mucho gusto, hermano Eliu, claro que sí. Eliu Ibarra, Dios lo bendiga, gracias. Hola, me dice hermano Eliu, porque ahora sí llego tarde, siempre es el primero y ahora llego tarde. Miguel Ángel Acevedo, se ve bien, qué bueno, gracias a Dios, qué bueno. Miguel Ángel Acevedo, saludos, hermano, puede cantar Cerca de ti, yo quiero morar. Me parece que es el 52, no, es como el 40 y algo, pero ahorita lo buscamos con mucho gusto. Alma Zárate, ya, eso ya lo hemos leído. Bueno, vamos a ver por acá entonces qué sigue. Salir Valientes, la marcha de triunfo. La marcha de triunfo, vamos a ver por dónde anda. La marcha de triunfo. Déjenme ver por dónde anda la marcha de triunfo. Aquí está. Esto es así. La marcha de triunfo.
de Jehová, ir hasta el frente resguardando sin cesar, y prestarte a puestas para triunfar. El enemigo humillado quedará, pero eso fue por la gracia y por la fe. El soldado Jesús se pudo detener. Ya las bestias de Jehová ya se preparan a luchar contra Satanás, y valientes se apresuran los soldados, sus espadas a empuñar. Y aunque sangre de los mártires nos cueste derramar, trincheras y asediados, siempre el evangelio quedará. Marchas valientes a pelear contra Satán, tu juventud se tacilará, avanza ya. La voz guerrera que resuena por doquier, que luche siempre por Jesús es tu deber. Mantén la fe, siempre tú estás para triunfar, y el enemigo humillado quedará. Por nuestro fe, por la gracia y por la fe, el santo mandato el sol se pudo detener. Ya las huestes de Jehová ya se preparan a luchar contra Satán, y valientes se apresuran los soldados, sus espadas a empuñar. Y aunque sangre de los mártires nos cueste, derramadas quedará. En los campos o trincheras ya sellados, siempre el evangelio quedará. Bueno, pues ahí está, salir valientes batallones de Israel. Vamos a ver si tenemos algo más en YouTube. Y, bueno, ay Dios mío. Por acá tenemos a Saúl Martínez Tinoco. ¿Puede traer el himno con cánticos? Ya, sí, claro que sí, con mucho gusto. Vamos a hacerlo. Tenemos 14 personas conectadas en YouTube y 15 en Facebook. Ya tenemos poquitos. Vamos a hacer con cánticos, Señor. Con mucho gusto. ¿Por dónde andará esto? Con cánticos, Señor. Ah. Oh. Vamos a ver, aquí está. Vamos a hacerlo. Claro que sí, con mucho gusto. Esto es así. Con
Cánticos, Señor. Y tenemos 15 personas conectadas en YouTube y 14 en Facebook. Y en Facebook vamos a ver qué tenemos por acá. Vamos a ver al final. Miriam Fernández se unió. Leonel Salgado Baena. Bendiciones, hermano Eliseo. Podría alabar a Dios con el canto. Allí un buen amigo. Sí, con mucho gusto. Vamos a hacerlo. Lupita Estrada se unió. Ven, si ya lo habíamos leído. Vamos a ver por acá qué tenemos. Lilia Bernier dice, gloria a ti, Jesús divino. Sí, claro que sí, vamos a hacer gloria a ti, Jesús divino. Tenemos ya 38 minutos de transmisión con 15 personas conectadas en YouTube y 13 en Facebook. Y esto es así. Diferente que no lleva este gloria a Cristo divino. Y bueno, vamos a seguir viendo qué tenemos por aquí. José Antonio Romero lo está viendo, que Dios lo bendiga mucho, muchas gracias. Y bueno, ya no han escrito más por acá abajo. Vamos a ver en YouTube qué tenemos. Marta Hernández puso un corazón. Samuel Benestinoco también podría entonar el himno en las olas del mar turbulento, me hallé. Sí, cómo no, con mucho gusto. Enrique Beltrán Sánchez, paz de Dios, por favor. El himno en las olas inmensas de embravecido más. Sí, cómo no, Kiko, vamos a hacerlo. Déjame primero atender al hermano Samuel Meléndez, con mucho gusto. Y vamos a hacer esto que se llama En las olas del mar. En las olas del mar turbulentas me hallé.
Esto es así. En Facebook, cerca de ti, Señor, quiero morar. Sí, creo que lo hicimos en la mañana incluso, pero sí, vamos a hacerlo con mucho gusto. Hace 40 y algo. Ese 41, cerca de ti,
Señor, quiero morar. Sí, vamos a hacerlo con mucho gusto. Alex Fernández se unió, bienvenido. Lilia Bernier, hermano, me llamo Lilia Miranda Bernier y le agradezco sus oraciones, supongo que quiso decir. En el mes de enero me detectaron cáncer etapa 4, pero mi Dios es grande y poderoso, a Él la gloria. Gracias, hermana, claro, gracias por avisarnos, como no, con mucho gusto, sí estamos orando. Y Lilia Bernier, vamos a seguirlo haciendo. Hemos estado orando por usted, sí, y con mucho gusto lo vamos a seguir haciendo para que Dios siga actuando en usted. Cristian Vázquez se unió. Aparece, hermano, saludos de Oaxaca. ¿Puede entrar en a nuestro padre? Sí, claro que sí. Leonel Salgado, bendiciones, hermano Eliseo. Podemos alabar a Dios con el canto. Hay un maravilloso, ya lo habíamos leído, sí, cómo no. ¿Dónde estábamos? Cerca de ti, Señor, quiero morar. Esto es así. Se me apagó la lámpara que está atrás, no tengo la menor idea por qué se ha removido la clavija. Espero que no se vea muy oscuro. Esto es así. Eunice Ramírez, el himno Señor ven a mi barca, del hermano Leonardo Flores. Sí, como no, sí lo conozco, pero no estoy seguro de tener la letra, pero ahorita vemos, con mucho gusto. Liliana Silva, Dios le bendiga, ¿podría cantar el himno Habla Jesús Amante? Sí, claro que sí. Guadalupe Estrada, manda, oh Dios, una ola de tu gran poder. Y Enrique nos pidió En las olas embravecidas del embravecido mar. En las olas inmensas del embravecido mar. Esto está acá. Vamos a hacerlo con mucho gusto, Pico.
deshecho fue al instante anhelos de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y valles de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce salvador, si mi hermano Dios me libra de tristeza y alegra amarga y él. Por fe yo iré al cielo, mansión del ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe, los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo rey. Es Jesucristo mi refugio. Las olas inmensas de embravecido mar. Y vamos a ver por acá en Facebook qué más tenemos. Eliu, que nos pide en la cruz del Calvario. Sí, con mucho gusto, hermano Eliu. Hermano que pues conocí a través de sus programas y que ha resultado un gran amigo. No porque estemos jugando con que nos invita todas esas cosas en Monterrey, porque pues, la verdad es que sí tengo ganas de ir, pero pues quién sabe cuándo será y cuando vaya, pues ni siquiera tampoco es fuerza que pase, ¿no? Pero sí ha sido un extraordinario colaborador y amigo en este programa, y la verdad es que lo agradezco infinitamente porque el hermano, sin mayor cosa, nos ayuda mucho. Ahorita mismo debe estar viendo algunos asuntos de la transmisión y lo agradezco mucho. Y esto es En la Cruz del Calvario, que compuso mi padre el 4 de enero de 1956 en mi hogar. Dice, después de escuchar tus conceptos del hermano Felipe Sánchez Muñiz, y les aclaro, o toco, lo voy a cantar con la letra original son dos estrofas solamente. En el medio de la Isirmar aparece con tres estrofas, la segunda estrofa que aparece en ese himnario la compuso el hermano don Aquiles Mireles Perales. Supongo porque se le hizo corto el himno y también debió haber sido autorizado por mi padre porque él conoció el seminario. Pero en realidad el himno consta de dos estrofas y es, a mí me parece extraordinario porque todo lo que la primera estrofa es una derrota. En la cruz del Calvario fue herido mi Jesús, la rosa de Sarón se despojó, de los valles el lirio su aroma perdió, del buen pastor su cayado rodó. En la segunda estrofa se torna en victoria. Mas ahora, al andar del crucificado en pos, esplendente la rosa resurgió. De los valles el lirio transperfuma mi sier, seguridad su callado me da. Y todo eso fue tan solo por mí, Señor bendito, por pagar lo que mi culpa mereció. Es la profecía completa, la verdad absoluta del Evangelio de Jesucristo, concentrado en ocho renglones. Esto es así. Thank you.
Ese himno de su papá creo que ya es mi favorito. Sí, hermano, también el mío es muy uno de los, más, de los que más me gustan. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer, hermano. Eliu, con mucho gusto. Vamos a ver por dónde estábamos. David, ¿dónde estábamos? Y vamos a ver qué tenemos en YouTube. Tenemos 19 personas conectadas en Facebook y 15 en YouTube y 1 hora y 2 minutos de transmisión. Bueno, como tenemos ahora pocos conectados, yo creo que nos vamos a ir un poquito más temprano. Porque, bueno, pues al final de cuentas, no os quiero cansar.
no los quiero cansar. La hermana Guadalupe Estrada nos pidió, manda, oh Dios, una ola de tu gran poder. Sí, vamos a hacerlo con mucho gusto. Manda, oh Dios, una ola de tu gran poder. Y esto está aquí y es así, con mucho gusto. Señor, ven a mi barca. Sí, ahorita lo checamos, hermana. La verdad es que no estoy seguro de acordarme bien, pero déjeme ver, porque además ni siquiera sé si está en la letra en alguno de los himnarios. Y si no está en la letra en alguno de los himnarios, no la tengo. Entonces tendría que checarlo. Pero con mucho gusto, hermana, lo vamos a revisar. Guadalupe Estrada, hermano, una observación. Se está pasando muy su programa, para que lo cheque. No entiendo a qué se refiere, hermana Guadalupe. Hermano, una observación. Se está pasando muy su programa. Nos estamos pasando de tiempo. No entiendo, hermana. Perdón, no sea malita. Acláremelo, porque sí me interesa mucho. Aparece, hermano, puede entonar a Cristo de mi canto y 19. Sí, con mucho gusto. Hermana Lupita Guadalupe Estrada, ojalá me pueda aclarar su mensaje, porque me interesa mucho. Si estoy haciendo algo mal, corregirlo, porque, bueno, pues la idea es que estemos todos contentos en este programa. Vamos a ver por acá, que nos está pidiendo, allí un buen amigo, mi amado Salvador, allí, 116, y bueno, sí, con mucho gusto vamos a hacerlo, hermano. Leonel Salgado Baena, con mucho gusto. Vamos a ver qué tenemos por acá. Pero primero déjenme ver qué escribieron al final. Pedro Ledaño Cruz. Dios lo bendiga, hermano, y lo fortalezca.
Dios lo bendiga y lo fortalezca, hermano Eliseo. Gracias, hermano Pedro. Paz de Dios. Laus Montes. Paz de Dios, hermano. ¿Podría de favor tocar Santo, Santo Señor de los Cielos? Es el 33. Sí, hermana, con mucho gusto. Lo haremos en un momento más. Claro que sí. Vamos a ver dónde estábamos. Vamos a ver dónde estábamos. Allí un buen amigo. Y esto es así. Salvador. Vamos a ver por acá que tenemos. En YouTube. La hermana Liliana Silva que nos pide, habla Jesús Amante. Ay, sí, con mucho gusto. Tenemos 1 hora 11 minutos de transmisión con 17 personas conectadas en YouTube y 20 en Facebook. Y bueno, mañana no sé si quieran que hagamos programa y a qué hora. Yo creo que sería un solo programa mañana, porque es día de muchos cultos y de muchas cosas, actividades que todos tienen, y pues no tendría mucho sentido estar compitiendo contra lo que no debemos competir. Y entonces, así que estoy viendo, díganme su punto de vista, sería bueno conocerlo, sería muy interesante y tomarlo en cuenta, por supuesto. Y esto es así. Thank you.
A nuestro Padre Dios, sí, ¿cómo no? O, y dice Eliu Ibarra, a las 12:30 o mejor a la 1. Bueno, esto es claro que sí, tengo ese punto de vista, hermano Eliu. A ver si alguien más nos da su punto de vista. Y bueno, con mucho gusto tomamos en cuenta, claro que sí. ¿Dónde estábamos? A nuestro Padre Dios. Sí, con mucho gusto vamos a ser a nuestro Padre Dios. Tenemos 1:18 de transmisión. Yo pienso que después de hacer a nuestro Padre Dios, hacemos la oración de esta tarde. Y después tocamos una última melodía y nos despedimos hasta el día de, entonces, hasta el día de mañana. La opinión del hermano Eliu es que sea la 1. Por favor, denme su punto de vista. Porque además quiero pedir que para después del 1 de junio, como ya empiezan las actividades, yo siento que ya no es muy propio que lo hagamos 2 veces al día. Denme su punto de vista, por favor. Retroalimentenme, es muy importante para mí eso. Y si lo hacemos nada más 1 vez al día, por favor, díganme
O bueno, a lo mejor me dicen, no, ¿verdad? Es mucho, una vez al día, a lo mejor una vez cada tercer día, no sé, ustedes retroalimentenme, porque es importante para mí, y sobre todo, hermanos, por favor, ¿a qué hora? Si lo hacemos en la mañana, en la tarde, ¿a qué horas? Es muy importante que me hagan el favor de participar. Nos da la oportunidad las plataformas de que lo hagamos, entonces hagámoslo, por favor. Y esto es así. De Inglaterra y es chistoso que tenga esta letra cristiana, pero bueno, vamos a ver qué más tenemos por acá, a ver si tenemos algún comentario por acá. Eli Martínez dice, se unió Jorge Juárez Ávila, se unió Neme Cruz, se unió a Mayrani Galicia, dice, hermano, sería pues en las tardes si se puede. Marilú Morado de Castillo, en la tarde, por favor, hermano. Ok, muy bien. Gracias por su participación. Soledad Colín, hermano, Dios le bendiga. Grandes bendiciones para usted y su apreciable familia, la Padre Dios. Gracias, hermana. Irene Arriaga, estaría muy bien una sola emisión a la 1:00 p.m, que es la hora en que ya termina la transmisión de nuestro culto. Gracias a Dios, hermano Eliseo, por su ministerio. Ok, a la 1:00 está bien. Lo mismo opinión del hermano Eliu. Elda Balanzario Ramírez, hermano, la paz de Dios, nuestro Señor Jesús le bendiga. Un saludo fraterno a la familia, muchas gracias. Livni de la Cruz, la paz de Dios, hermano, puede entonar el canto del sol brillante su esplendor con mucho gusto. Oscar Hernández, a Cristo mi canto, ya lo habíamos leído. Y bueno, vamos a hacer nuestra oración, cuando tenemos 1:23 de transmisión y 21 personas en Facebook y 18 en YouTube. Leonel Salgado, a la 1:00, está bien, hermano Eliseo, perfecto, a la 1:00 p.m, entonces mañana nos reunimos.
Oración, vamos a hacer esta oración. Dios, mi Dios, con todo el corazón vengo a pedir tu bendición. Vengo a pedir tu mano protectora, tu consuelo, tu apoyo. Para los hermanos que están enfermos o lastimados o con problemas. Para la hermana Micaela, Señor, que estaba triste al inicio del programa. Señor, para que la ayudes, para que la bendigas, para que la abraces. Toma en tus manos a Guillermo Ignacio Cortés Rojas, Señor, que está enfermo. A Pepe Mairén, que también está enfermo y tú lo sabes. A Leti, la amiga de Liz, que ya va de salida, Señor, pero por favor termina la obra en ella. Al hermano Cuco, que está allá en Los Ángeles y que también está muy, muy enfermo, con dolores fuertes. A Etzel, dale trabajo, por favor, Señor, tómala en tus manos. A Gustavo Peña, Señor, que también está enfermo y puede tener secuencias muy delicadas, tómala en tus manos. A Lilia Miranda, Señor, por favor, tómala en tus manos, sánala. Sé que puedes hacer un milagro, Señor, con su enfermedad que ya nos platicó que tiene. Sánala, por favor, Señor. A la familia Camacho Soperanes, dales salud, Señor, por favor, lo necesitan. A Jafet Estrada, que tiene COVID, Señor, por favor, sánalo. Toma en tus manos su vida. Toma en tus manos a las hijas de la hermana mía Roncés, que nos pidieron oración. No sé qué problemas tengan, pero tú sí lo sabes. Y por favor, ayúdalas, bendícelas. A la hermana Monty, que ya el lunes va a que le confirmen que no tiene nada. Sabemos que tú has hecho obra maravillosa con ella. A Felipe Sandoval, Señor, que también está enfermo, bastante enfermo. Por favor, tómalo en tus manos. A Palmira Alfaro, Señor, que está internada. Antonio Oropesa, dale su salud. A el hermano Andrés y la hermana Blanca, que también tienen alguna sospecha de que pudieran tener COVID. Por favor, Señor, sánalos, sé con ellos, que esa sospecha no se confirme, por favor. Por favor, Señor Jesucristo, toma en tus manos al hermano Raimundo Colín Solís, que le pronosticaron posible COVID. Señor, por favor, sánalo. Si es una posibilidad, por favor, que no lo sea. Tómalo en tus manos y actúa. Te lo pido, Señor, con todo mi corazón y porque sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te lo dejo en tus manos esta oración y estas peticiones, Señor, para que tú actúes en medio de tu iglesia. Te lo pido por tus méritos en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien, entonces así le hacemos, hermano, nos quedamos mañana a la una. Ya en la próxima vez platicamos su punto de vista para los siguientes programas, ¿va? Muy bien, pues vamos a despedirnos y vamos a hacerlo con algo que buscamos de acá. ¿Y qué les parece si nos despedimos con esto que dice así? Thank you.
oh qué amigo tan fiel, hasta el final yo confiaré. Mañana a la 1. Que Dios los bendiga. Bye.